Y bueno, muchos nos hemos preguntado cómo será la luna que sonríe. Y últimamente, pues en Europa, en Centroamérica, en diferentes partes del mundo, muchos hermanos han comentado que han visto a la luna sonreír en esta apariencia, la cual pues ahora desde el estado de Alabama, aquí en Estados Unidos, estando a un 27, 28 de diciembre del 2011, son las 10:30 de la noche. La luna. El motivo de realizar este vídeo es meramente el de compartir una experiencia que estamos viviendo, de la cual nadie o casi nadie habla. La vida que nos toca vivir a la mayoría, y yo no soy una excepción, nos hace mantener nuestro cerebro ocupado en cosas mucho más mundanas, casi todas relacionadas con el dinero y nuestra situación de vida en este año 2012. Nuestra atención y nuestra preocupación están sometidas a la precariedad que la mayoría padecemos. Por lo que hablar de la luna y su extraño posicionamiento en sus fases no deja de ser algo tan lejano a nuestra realidad que puede resultar ridículo hablar de ello. Lo cual no quiere decir que por muy alejado que esté, no deje de ser un fenómeno real. Y lo curioso es que está sucediendo en la actualidad. Viendo que los grandes medios de comunicación nada se habla sobre esto, he buscado por internet una respuesta o noticia sobre tal tema. Y a lo que más he llegado es a poder encontrar una explicación sobre la incidencia del sol de invierno en determinadas latitudes que hacen que la luna se vea de forma anómala a como normalmente se observa. Según esas informaciones, la explicación del cambio en la forma que vemos la luna no tiene la menor importancia y es un fenómeno normal y conocido. Sin embargo, te invito a que hagas una búsqueda por tu propia cuenta y compruebes cuáles son las formas en las cuales se podrá ver la luna en sus fases. Comprobarás que ningún dibujo o fotografía muestra las fases con la luna en forma de sonrisa o U. Es pues un deber para mí el difundir la información de mi experiencia, ya que mis circunstancias personales actuales me han permitido el tiempo y la capacidad para ser un observador de esta situación. Este hecho se hizo visible anteriormente, pero la fecha de partida donde voy a exponer mi percepción de lo que está pasando fue ayer, día 29 de marzo del 2012. Las imágenes que vais a ver están tomadas en un país llamado Andorra. El equipo utilizado es una cámara de fotografiar Canon SX10 y un trípode muy sencillo, exceptuando las dos primeras grabaciones, en las cuales no pude utilizarlo. Primera grabación. Hora 16:36, lugar Avenida Tarragona. Aquí empieza a aparecer la imagen poco distorsionada, bastante distorsionada. Le costaba hacer muy bien mucho el enfoque, pero ahí está la luna. A las 4:36. Como podéis observar, el cielo está con unas nubes, pero entre medio donde está la luna está despejado. Como me gusta hacer fotos de cerca, acerqué el zoom a lo máximo y le costó mucho a la cámara enfocar, hasta el punto que, ¡pum! No soy ningún mago. Ni esto es un truco de magia. Es real. Está grabado y ahí está. Desaparece totalmente. Ya no se ve la luna. Bien, aquí tenéis un detalle de esa fotografía que hice de la luna y la posición que está a las 4:36. Quinta grabación, hora 21:50, lugar Plaza del Pueblo.
Bueno, han pasado 55 minutos, casi una hora. Estoy en el mismo lugar y la luna sigue haciendo su trámite por el cielo y su inclinación, pues, va siendo bastante acusada. A mí me llama mucho la atención, sobre todo la protuberancia. Si os acordáis de la cara que os dije en el anterior grabación y vais un poco más hacia arriba de donde está la frente, veréis esa especie como de montaña o no sé, es una especie de pico que se ve ahí, dos picos y unas luces bastante llamativas que quizás, bueno, no tiene ningún, además que son los cráteres dándole el sol, ¿no? Está claro, se ve en la fotografía. Pero también se ve algún que otro puntito que va y viene, no sé, es. Y bueno, si tomáis como referencia la famosa cara que yo os dije que sigue estando ahí, ¿vale? Se puede observar, también esa cara pues está mirando hacia otro lugar ya, pues debido a la inclinación de la propia luna. O sea que por un lado se inclina y por otro parece que se estrecha más, se ve como más forma sonriente. Es curiosísimo el detalle, sobre todo teniendo en cuenta, como dije anteriormente, que ha pasado un lapso de muy poco tiempo para que cambie tanto de inclinación y, digamos, de superficie iluminada por el propio sol. Es muy curioso observar que en la fotografía no se ve esa especie de montaña. Aquí tenéis un acercamiento al zoom que sería un poco más hacia arriba y no aparece, no se aprecia. Pero está ahí, la habéis visto en la grabación. Bueno, pues aquí tenéis las imágenes de las fotografías comprendidas entre las 5 menos 25 y las 10 menos 5, es decir, sobre 4 horas aproximadamente. Como podéis observar, realmente la inclinación de la luna en tan poco tiempo, al menos en estos cielos que yo estoy viendo aquí en Andorra, no es para nada normal. No sé si será el eje de la Tierra o el eje de la propia luna, pero algo está sucediendo y nadie habla de ello. Estamos descubriendo lo que ya hace mucho tiempo se había hablado. Y vamos a ver ciertas coincidencias que la verdad que cuando nosotros nos pusimos a ver este tema, se nos puso un poco la piel de gallina, por así decirlo, porque decir, caramba, ¿cómo es posible que esto ya esté a la vista de nuestros ojos? ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando, pasamos a la siguiente slide, de la luna. Y ahora dirán, ay, caray, ahora nos vamos a la luna. ¿Qué tiene que ver la luna con todo esto que estamos mencionando de Hercólobus, Nibiru, los antiguos, las antiguas culturas de Mesopotamia, en las que según estas tablillas de los sumerios, pues se ven planetas y la luna también en esas tablillas, como ahora veremos, que siempre es una referencia. Para nosotros ver la luna es una referencia y los antiguos siempre nos dijeron que, bueno, a través del estudio de las estrellas y del sol es que se orientaban, incluso para las cosechas, para lo que era cultivar, cosechar, etcétera, etcétera, sembrar. Siempre la luna la vemos y estos justamente estos ciclos, podemos pasar a la siguiente, la vemos que crece y decrece de una manera siempre igual. De hecho, este es el mapa de este mes de octubre, sacado por la, es el mapa que da de las fases lunares la NASA. Y observarán que no tiene variación, o sea, crece, se dice que la luna es mentirosa, porque crece como una D y decrece
como una C, por lo de que se ve como la letra al revés de cómo está. Es decir, cuando está en creciente la vemos como una D y cuando está en decreciente la vemos como una C. Nunca la vemos de otra manera. En el hemisferio sur la ven ahora sí al revés que nosotros. Pasamos a la siguiente slide. Todo esto lo estamos explicando porque es una manera de comprender lo que es la orientación de los ciclos lunares y la inclinación. Porque de acuerdo a la inclinación, si nosotros estamos en el hemisferio norte, veremos que cuando está en creciente forma una D, es decir, la vamos a ver así, y en el hemisferio sur la vamos a ver al revés, porque la inclinación de la Tierra con respecto al Sol y con respecto a la Luna produce ese efecto. Y en el Ecuador podríamos ver, la veríamos como una U. Es perfectamente. Nunca hay variación, repito, ni hay excepciones de esto que estoy hablando. Si alguien en astronomía o entiende o es astrónomo, sabrá que lo que estoy diciendo es cierto. Esto es invariable. Pasamos a la siguiente, los ciclos lunares. Vemos ahí perfectamente lo que estamos mencionando de las diferentes inclinaciones. Bien, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a pasar a la siguiente slide. A ver si está en la siguiente. Estas fotografías están tomadas desde España, desde el hemisferio norte. Incluso a nosotros nos ha tocado ver aquí en México, que todavía es el hemisferio norte, la luna cuando empieza a crecer o a decrecer, la vemos como una U o una U invertida, dependiendo del caso. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo es que la luna se está viendo como una U? A lo mejor nadie nos hemos parado a ver la luna últimamente, observen. Es decir, cuando empieza a crecer, empieza como una U y luego ya se va poniendo nuevamente hacia arriba. Esto es un fenómeno que nunca se había dado. Bueno, sí, se había dado, pero estamos hablando de la época de. Ahora vamos a regresar y veremos los sumerios, nos hablan de esto. Y esto es lo interesante. Es decir, está habiendo alteraciones en la inclinación de la Luna, en la inclinación de la Tierra y en la rotación. Ya la NASA confirmó que la rotación de Venus está siendo más lenta y la de la Luna, donde normalmente la luna llena a veces duraba de 2 a 3 días, ahora está durando de 4 o a veces 5 días. Nuevamente, ¿qué está sucediendo? Aquí no hay una explicación que no como los eclipses, es que cada 20.000 años, digo, perdón, cada 5.000 años, cada 2.000 años, cada 1.000 años, hay estas variaciones. No, según la ciencia, no. Siempre la luna se comporta y tiene esa inclinación. Entonces, esto significa que si en el Ecuador se ve así y en el hemisferio norte se ve así, pues saquen sus conclusiones. Nos estamos moviendo. Los polos se están yendo al Ecuador y el Ecuador se está yendo a los polos. Está cambiando, se está alterando y esto está siendo causa muy alarmante y ocasiona cambios radicales en el clima que se están viviendo tanto en Europa como en diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿qué está ocasionando este cambio? Y regresamos a lo que mencionábamos anteriormente. Estos cambios solo los vemos cuando cuerpos celestes muy grandes entran a nuestro sistema solar. Imaginen
¿Qué es lo que está sucediendo? Está entrando un planeta a nuestro sistema solar que dicen que la rotación de todos los planetas de nuestro sistema solar se están cambiando. Es decir, está habiendo como una tensión porque tiene, como decíamos, como el agua, en donde todos nuestros planetas serían como una hojita, ¿no? Dentro del agua, cae un nuevo planeta y produce unas nuevas ondas y entonces tiene que haber una contrarrestar y también sucede que hay cambios en inclinaciones y rotaciones de planetas. Y esto ya lo podemos ver, cada uno de nosotros lo podemos ver solo mirando la luna. Los que estén en el hemisferio norte lo verán de una manera, los que estén del hemisferio sur, los que están del hemisferio norte lo verán como una U, los del hemisferio lo verán sur como una U invertida. O sea, y luego se va poniendo nuevamente como debería de ser. Pero observen la luna, no me crean a mí, observen la luna, lo que les estoy diciendo. Nos tocó hace 2, 3 semanas, de repente nos tocó verla y tanto mi esposa como yo decíamos, ay, se ve algo raro. Y no habíamos caído en cuenta hasta que nos dimos a la tarea de investigar un poco más al respecto. Y es que la luna es como un espejo, ustedes han visto un espejo cuando le proyectan un rayo de luz. Dependiendo de la inclinación, va a producir un tipo de visión y de intensidad de la luz. Y eso es otra de las nuevas cosas que ha sucedido. Se está viendo mucho más intensa la luz. Observen esto, los sumerios dibujaron unas tablillas donde justamente ponen el sol y la luna como una U. Y discúlpenme, los sumerios están en el hemisferio norte, no en el ecuador. ¿Cómo es posible que ellos ya reflejaron esto y nos hacen recordar que cada cierto tiempo llega a este planeta y produce este tipo de alteraciones, las mismas que produjeron cuando vino el gran cataclismo de la Atlántida, se está viniendo ahora en esta época, siglo XXI, no que va a llegar mañana, repito, no se preocupen, no es algo, no estamos creando miedo en las personas, necesitamos crear conciencia de que están sucediendo cosas muy graves a nivel astrológico, astronómico, y que la está ya a la vista. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, nosotros, como siempre les decimos, creo que la clave está en el trabajo interno. Aprovechemos también, se dice que son energías muy densas las de Hercólubus, pero también hay energías de Alcione muy positivas que nos pueden ayudar. Si nos damos cuenta, cada vez el nivel de agresividad en nuestro entorno está cada vez más alto. Cada vez los egos dentro de uno como que se quieren salir más a la vista justamente por esto que estamos siendo influenciados. Es el cambio, obviamente, de los polos magnéticos, geográficos y magnéticos. Geográficos porque vemos y lo estamos comprobando justamente porque se está, es como que hay un eje de la Tierra que creo que todos conocemos. La Tierra tiene su eje sobre el que va girando y tiene ese eje una cierta variación en grados, podríamos decir,
no sé ahorita cuántos grados, o si son 12, 11, 15 grados, ¿qué es lo que hace que la Tierra gire así y así para las estaciones? Pero lo que está sucediendo es que la Tierra está girando así, completamente. Por eso, o sea, se está tumbando. Y eso va a producir, obviamente, que si yo estaba aquí como espectador, vamos a poner como un ojo, yo tengo siempre esta visión de la luna, ¿sí? Yo siempre la veía así, pero si se inclina así más, me va a dar otra visión de la luna, que es lo que está viendo. Es algo simple, o sea, no necesita uno ser ni científico ni astrónomo. Es punto de referencia, así de simple. Cambia mi punto de referencia, cambia mi ángulo de visión. Y mi ángulo de visión de la luna es totalmente distinto. Entonces, muchas gracias. No sé si creo que ya luego 23,5 grados. Pues esto ya está cambiando también. Se han dado cuenta que cada vez hay más variación de este ángulo. Imagínense ustedes. Se está hablando. Entonces, imagínense ustedes, hay documentación salió también en un documental en Estados Unidos creo que es Polo Norte, hay los esquimales que viven siempre referenciando su trabajo, su vida con el sol, las estrellas. Y sucedió algo, pues, que está también, pueden buscarlo por internet, que el año pasado se suponía que tenía que haber empezado el sol. Acuérdense que en el norte de nuestro planeta son 6 meses de sol y 6 meses de oscuridad, ¿no? Por lo que al estar aquí arriba, la incidencia del sol y por la inclinación produce que haya 6 meses de día y 6 meses de noche. Bueno, pues hubo un retraso o adelanto, ahora no recuerdo bien si es adelanto o atraso, pero de 4 o 5 días. Es decir, se adelantó 4 o 5 días la llegada del sol después de sus 6 meses de oscuridad. Entonces, esto nunca había sucedido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasaría algo así? Porque si la Tierra cada vez se está inclinándose más, es obvio que tiene que producir este tipo de acontecimientos. Podrá la ciencia dar muchas pseudoexplicaciones, pero creo que esto es demasiado obvio, hasta el punto que hoy, hasta la fecha, no están diciendo nada. Nadie está hablando al respecto. Creo que solo una universidad de Estados Unidos mencionó algo también, que fue este cambio de ejes de Estados Unidos. Y si pasamos a la siguiente slide, pusimos una, aunque no se llegue a ver muy bien, una noticia en el 2011 que un aeropuerto en Estados Unidos tuvo que cambiar la orientación de sus pistas, o sea, no físicamente, sino la orientación que les daba o instrucciones a los controladores aéreos, porque el magnetismo se había cambiado en tal manera que si los aviones aterrizaban por la brújula, iban a aterrizar en otro lado, no, en otro lado, no iban a llegar al aeropuerto, imagínense ustedes. Entonces, esto ya también es muy preocupante. Ya los aeropuertos están teniendo que estar cambiando sus rutas de llegada a los aeropuertos porque magnéticamente ya no coincide donde debería de ser, imagínense ustedes. Sí. ¿Por qué la ciencia no nos dice nada? Porque la ciencia, algunos han hablado, muy pocos, pero la ciencia no habla simplemente para no causar pánico, para no causar estragos en la población. Porque claro, ¿qué nos van a decir? Señores, dentro a lo mejor de 5 o 10 años, ya esto se acaba, o 20 años, o 30 años, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con todo lo que se está sucediendo, ¿no? No nos pueden avisar y de hecho van a ocultar muchas de las informaciones, pero eso sí,
Ellos están buscando la manera de cómo construir grandes búnkers bajo tierra. Están buscando la manera de irse a otros planetas como Marte. Lo mismo que se hablaba cuando mencionábamos la Atlántida, ¿no? Que quisieran hacer los atlantes. Pero eso no va a ser posible. Cuando llegue, que ya estamos viviendo ese gran cataclismo global, mundial. Ya lo estamos, o sea, solo hay que mirar la luna para darnos cuenta. Ah, ya, los ejes ya no coinciden. Qué interesante. Esto es lo que hablábamos nosotros hace más de 20 años en conferencias cuando iniciábamos. Pero ahora ya está a la vista. Mira la luna. Ah, qué interesante. Ya estamos fuera de ejes. Qué padre. Ya estamos. Y no pasa nada, ¿no? Y todo sigue. Hagamos algo sobre nosotros mismos, de que hagamos un cambio sobre la psiquis humana. No sé si podemos pasar ya a la última, o creo que ya es la que acaba. Sí, esta es la última. Que esto que estamos mencionando, que es un choque, lo que estamos viendo, magnético. El Colubus, Nibiru, Planeta X o como lo queramos ver, va a pasar muy cerca de nuestro planeta Tierra y va a producir, ya está produciendo sobre todos los planetas y sobre nuestro planeta un cambio de ejes por un choque magnético. No es que va a chocar contra la Tierra en sí. Esto ya lo hablaba el mismo maestro Samael. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas? Esto que les estoy diciendo, del cambio de la Luna, del cambio de la rotación de los planetas del sistema solar, del cambio de la rotación de la Luna y de Venus, que ya está visto.